Bueno, Roberto, gracias. Gracias por acceder a contarnos esto y a aprender a estar un poquito en tus zapatos de lo que has vivido y de lo que has pasado. ¿Vos fuiste montonero? Yo fui montonero, pero del general Perón. Yo fui montonero. Alguna vez nos decían que éramos montoneros del general Güemes, del general Perón, de San Martín. San Martín, Rosas y Perón. Después vino el compañero que fue muerto, el compañero José Ignacio Rucci, del cual fui dirigente gremial, congresal de la CGT. Mis comienzos fueron en el sindicato de mecánicos y afines del transporte automotores Mata, que estaba en la calle Chacabuco, con Eduardo Francisco Allende, que era secretario general. Y teníamos un compañero que lo queríamos mucho, que era una gran persona. Y como era tan grandote, que era prácticamente muy grande, lo poníamos a cuidar la puerta. A Mariano Costanzo, nuestro gran compañero, un gran militante sindical y peronista. Y llegó a ser diputado por la provincia. ¿Cómo llegaste a las líneas de los montoneros? Porque además después te mandaron a prepararte. Yo salgo de la resistencia del peronismo, que éramos en aquella época, nuestro jefe del COR era el teniente coronel Osinde, peronista, un hombre muy ligado al general Perón, el coronel Damasco. Y ellos, en aquella época, cuando yo era un niño que tendría 8, 9, 10 años, mi mamá y mi abuelo tenían un campo acá en el Lince, en el cerro del Lince. Y yo pude ver cómo en aquella época los compañeros necesitaban, porque mi mamá hacía que se los entregara, y mi abuelo, que le decían el Pancho Cura, porque había sido un ex capellán de la Iglesia Católica. Dejó los hábitos porque mi abuela era más bonita, dice, y no le quería ser infiel a Cristo, entonces tuvo que abandonar. Y a veces, en el Lince, en el cerro del Lince, habían algunos compañeros que venían de todas partes del país. Inclusive el padre de un compañero, Quiñoy, que lo mataron en el basural de León Suárez. Mi mamá lo tenía escondido a Quiñoy en los años 40, 47, yo no había nacido. O sea que uno de los que fusilaron en León Suárez, que es el libro de Operación Masacre de Walsh, estuvo acá en San Luis, en la casa de tu mamá. En el rancho del Lince. Mi madre, tal vez por mi abuela, Fernández, que era de Santa Fe. Mi abuela perteneció a la Alianza Libertadora Nacionalista de Queraltó en aquella época. Y de ahí es que venía el lema que lo decía siempre el general Perón: ni yanqui ni marxista, peronista. ¿Cómo lo encarnaste a eso en tu vida? Lo encarné viendo sufrir mucha gente en mis barrios, porque yo me crié en los barrios periféricos de San Luis. Yo te estoy hablando en este momento de San Luis, cuando era un arenal la avenida La Finur. La Ejército Los Andes, otro arenal es más que te enterraba hasta las rodillas. Y la avenida Sarmiento, Julia Roca. Y la gente que hacía reuniones, los compañeros peronistas que se juntaban, yo te estoy hablando del año 60, 62, cuando no entendía nada, cuando dio la orden el general Perón que había que votarlo a Frondizi. Bueno, era la estrategia del general y no se equivocó. Un gran hombre, un gran patriota, un gran argentino, un gran político como lo fue don Frondizi.
¿Sabes dónde se juntaban? Habían varias parrillas que se le denominan boliches, que eran cosas donde transponer con una guitarra por la Plaza Independencia era un pecado. Entonces se juntaban los guitarreros y la tonada y a tomar. Entonces, en el boliche Don Quiroga, en la piecita del lado, ahí se juntaban los compañeros y elaboraban la estrategia de la resistencia, donde en aquella época no había nada de cargos para compartir, no había plata, había que sacar plata de donde... A veces, yo entiendo, hubo muchos compañeros que hasta dejaban sin comer a sus hijos para ayudar a un compañero que venía prófugo, que era de la resistencia. Esa fue la resistencia peronista, donde se juntaban en el boliche el otro de Don Quiroga, Abreu, y en alguna vez dice que algunos fueron a acá cerca. Contame de cuando trabajaste con Mauricio López. Bueno, con Mauricio López, yo lo conozco a Mauricio López cuando viene a dar clase, que lo trae Genaro Nemen, que era decano de la Universidad de San Luis. Y un día llega con el gato, que era el chofer, que andaba en una cross country de la universidad. Y a mí me tenían porque yo sabía un poco de mecánica. Yo trabajaba en el automóvil club, que es de ahí donde salgo delegado del ESMATA, delegado gremial del ESMATA. Y que algunos compañeros se acordarán de aquellas épocas. Y ahí dice un profesor, obispo protestante, y Mauricio me dice, pero yo conozco a Gomero, pero usted es muy fino para hacer, mire, los zapatos bien lustrados. Yo tenía el uniforme del automóvil club, hasta las tiras que eran blancas, porque en el turno mío de 8 horas me las cambiaba 2 veces al uniforme, y los zapatos también me los lustraba. Bueno, le llamó la atención y se puso a conversar. Me dice, contame de tu vida. Le digo, mire que yo soy peronista, Mirá, dice, yo vengo de la Sorbona de París, me dice. Yo ni sabía que era la Sorbona de París en aquella época, tenía 17 años. Bueno, Mauricio López viene y da 2 clases. Y cada vez que pasaba me dice, vos me contás de tu vida, yo vengo, doy clase y me voy. Y anotaba, no sé qué anotó, no sé qué escribió. Y un buen día, yo había participado en toda la campaña, es más, facilitando hasta mi vehículo, que era, en aquella época era jodido, nadie quería hacerse ver que era peronista. Era, como yo dije en aquella vez, era muy peligroso, se lo dije a Mauricio. Después se lo dije a un escritor, a Alejandro Tarruela, que escribe en la historia del peronismo, historia secreta del peronismo en Argentina. Tuve la suerte de que escribiera el último capítulo, que es el libro que te prometí que te lo voy a hacer llegar, porque la edición está agotada, pero quedó el que, y lo encuentro de nuevo a Mauricio López. Sí. Y Elías Adre, estaba la mamá de la Poro de secretaria de Elías Adre. Y dice, yo conozco un chico, bueno, le dice, no, sí, se anduvo en toda la campaña, si me comía todos los melones cuando andaba de campaña, que se iba con cara, porque tenía él, después lo tuvieron los sobrinos, la plantación de melones, el Cachín Adre, el Guillermo Adre, bueno, y me manda a llamar. Yo estaba en el gremio, porque en esa época trabajaba en el automóvil club, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde. De ahí me iba al sindicato del ESMATA en la calle de Chacabuco. Y de ahí salía y me iba al Colegio Nacional de noche, que tuve muchos compañeros, como el Vicky Migliosi, el Horacio Catuti, etcétera, etcétera. Otros compañeros que fueron peronistas. Tal es así que el único tano que cantaba la marcha peronista que en San Luis era Don Catuti, de la Florería La Mirta, que en aquella época era el cine... ópera, por la calle San Martín. Claro.
Claro. Que lo conoció en persona el general Perón y lo hizo entrar el Mendoza, el general. Y se vaya que yo le pidió trabajo el Tano. Era de Italia, había venido en el barco. Thank you.